¿Cómo están? Buenos días. Comenzamos con los blogs diarios. Me vengo despertando. Isaac está en clases. Me voy a poner a limpiar ahorita, hacer desayuno. A Isaac lo tengo en clases, les voy a mostrar para que vean cómo son las clases virtuales. Okay, so we're going to go like 5, 4, 3, 2, 1. That's what I want you to do. So we're going to write 5, 4, 3. Amigos, ya están desayunando los niños. Y ahorita yo, en lo que Isaac entra a clase, yo me voy a poner a limpiar y les voy a grabar un video de limpieza, así que ustedes sigan viendo. ¿Alguien ya encontró? Vamos a trabajar el manejo de tijeras. No quiero que los papás le corten a los niños. Les van a mostrar cómo se usan las tijeras. Vamos a procurar que ellos intenten cortar solitos. Los podemos ayudar, pero si no los dejamos recortar, pues no van a aprender. Necesitamos que desarrollen esa motricidad fina. Recórtalo si quieres, ¿eh? Si no puedes recortarlo, puedes recortar. ¿Okay? No quiero que recorten libros que estén buenos, solamente lo que ya está viejito y las revistas que... Yo ya lo pegué. Oh, ya lo pegaste, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el título. Entonces, recuerden que estamos aprendiendo acerca de los... Y nos llegó un paquete. ¿Se acuerdan que les dije en el blog que subí el sábado? Que ropa y ropa. No, esta no es ropa. Porque ya trae pelo, la munguerre, pichochuda de la mami. Y nada viene para mí. Es que a usted le van a mandar otro día. Y a Dalia le va a mandar una caja, dijo, con un gato. Escríbanle a Isaac, amiga, para que Isaac. Y si tenía esto, ya daré mi gato. Miren, ay, pues yo bendito que venía ahí, Dios mío, chacho. Ay, es que a ella nunca le había mandado nada. ¿Qué viene ahí? Ay, ¿qué viene ahí? Mira, ¿qué viene? Ay, mamá. Sí, mamá, ay, mamá. Miren, estos ganchitos se los compré a la pichocha. ¡Ey! No, así no se abre, Isaac. Espérense. Vamos a ponerlos acá. Aquí está Mickey. Aquí está uno de princesa. ¡Mira, amor, qué bonito! Ay, mira, qué pichosos están estos. Ok, ustedes ya solo tiene para peinarse. Yo creo que aquí me mandaron más ustedes porque pagué $85 y cada uno cuesta $4 o $5, creo. Miren qué bonitos. Miren qué bonitos están. Ay, a mí este blanco me encanta, lo blanco. Mi pregunta es, ¿y a esta mujer quién le enseñó a hacer eso? La amo. Esa es la muchacha a la que le compré los ganchitos. Por si usted quiere ir a comprarle, búsquela en Facebook. Y miren, se creció la pichocha.
Ok, vamos a comenzar con la limpieza y yo sé que esta cocina se ve un caos completo, la verdad que sí. El fin de semana mis hermanos estuvieron cocinando y pues la cocina quedó así como la ven, amigos. Voy a estar recogiendo toda la basura, la pichocha ahí me anda ayudando. Como pueden observar, ya anda su segundo outfit del día. Cuéntele los outfits que le... Mire a Zoe, porque Zoe es de las mujeres que se cambia cada hora, ustedes. Así que ahí ando recogiendo la basura. Voy a estar decorando la casa este de otoño. No es así como que la gran cosa, la gran decoración que voy a hacer. Yo no he salido a las tiendas y pues la decoración que voy a poner son algunas que otras cositas que tengo del año pasado. Pero de verdad que un pequeño cambio hace la diferencia. Usted va a ver ahorita al final de esta limpieza cómo quedó la casa. Miren a Zoe. Me encanta que ella siempre que yo ando haciendo cosas, ella anda ayudándome. Y yo la pongo a que me ayude para que ella vea todo lo que cuesta a ustedes. Miren, ahí estoy lavando esas... ¿cómo serían estas mantas? Bueno, es donde seco los trastes. Y los lavo ahí con la mano porque, pues, por más rápido ustedes. Y les cuento que se me quebró una uña. Miren, yo cuando me pongo a limpiar, tengo que andar la lima en la bolsa del chorro porque se me quiebra una uña, me la limo para que no se me sigan quebrando las demás. Así que si me ven limándome las uñas, ya saben, ese tip se lo doy vía gratis. Que yo ando siempre una lima. Si usted me pregunta, Jenny, cómo haces para que tus uñas no se te quiebren, me las limo a cada rato. Y cuando me pongo a limpiar, pues obviamente se me quiebra una que otra y me las limo rápido para que no se sigan quebrando más. Y en ese bote ando un cloro que les enseñé la vez pasada, que Dalia me recomendó, con agua y un poquito de jabón de lavar trastes. Y pues ahí voy a lavar todos esos trastes. Ustedes ya saben que a mí no me gusta lavar trastes, pero no hay otra opción, tenemos que hacerlo. De verdad, mujeres, que las admiro demasiado. Todos los que tienen niños en las escuelas, yo sé que ahorita pues no está fácil la cosa. ¿Qué les dije? Ahí ando con la lima. Eso de las clases en línea está un poquito complicada, la casa, la cocina, el trabajo. De verdad, mil respetos para ustedes. Desen un abrazo, yo les mando un abrazo. Yo hoy estoy en ese día donde ya no puedo más, pero ni modo, ustedes. Ahí ando limpiando los gabinetes y lo ando limpiando con la misma agua esa que trae cloro, un poquito de jabón y agua. Pues ahí estoy lavando los trastes, ustedes. Ok, amigas, y pues, ¿qué les digo? Coméntenme en la parte de abajo si a usted le gusta lavar trastes, a mí no. Para las que me han preguntado cómo le hice para curar esas ollas de barro, las curé con leche y agua, las puse a hervir y pues así se curaron. Y hasta ahorita no se me han quebrado y cocino en la estufa. De hecho, yo no sabía que con esas ollas no se podía cocinar en la estufa, pero yo en la estufa cocino, ustedes. Y miren, ese trastero, Dios mío santo, yo por eso boté un montón de trastes el día que limpié los gabinetes, porque uno entre más trastes tiene, más se ensucia a ustedes. Yo únicamente tengo los que necesito y así no ensucio muchos. Ahí voy a limpiar el cuarto de los niños y pues estuve lavando las cámaras. Miren a Pichocha. ¿Qué les dije? Ahí anda en traje de baño esa mujer, miren. Amo a esta mujer, yo a usted. Se cambia como unas 7 veces al día. Miren, ella siempre anda ayudándome, la amo.
Ahí pues estoy poniendo las cobijas a la barra. ¿Y qué creen? Todavía no compro otra, ustedes. Así que estamos a lavar y a secar, hijas. Pero estamos bien. Y pues ahí encontré un arito que se me había perdido. Miren, ven, que entre usted limpia y limpia salen cosas que usted no sabía que tenía. Voy a mover la cama, mujeres. Por ahí leí un comentario que alguien dijo, yo hubiese puesto la cama de ese modo, entonces vamos a probar. Aunque ustedes no lo crean, yo les leo todos los comentarios. Lo que pasa es que a veces pues no tengo el tiempo, de verdad. Yo quisiera comentarles a todas, responderles, mejor dicho, pero no puedo, ustedes. Pero sí las leo, de verdad que sí las leo. Y gracias, gracias por comentar siempre. Si usted no comenta, coménteme, porque a mí me gusta leerlas. Miren, alguien dijo que la cama quedaría mejor así, entonces vamos a probarla así, a ver cómo se ve. Y pues sí, sí me gusta, no, ¿cómo se llama? No soy de dejar las cosas en un mismo lugar, así que por ahorita vamos a dejar la cama de ese modo. Y ahí están los pichochos ayudándome a recoger un relajo que tienen en esa mesa. Zoe botó unas crayolas y allá las está recogiendo. Isaac pues anda ayudándome a limpiar la mesa, ya que estuvimos recortando papeles y hay reguero de papeles. La verdad que ellos me ayudan bastante. Yo los pongo a limpiar su cuarto y ellos pues me hacen caso y sí, sí lo ordenan. Obviamente no lo ordenan como yo lo ordenaría, ¿verdad? Pero hacen la luchita mis hijos, así que vamos bien. Ok, las dejo. Ahorita vuelvo con el audio porque no las quiero aburrir ustedes con esta voz que me cargo ahorita. Es que ya tengo sueño, pero quiero subir este video ahorita. Miren, también mi internet anda un poco lento, así que vamos a ver a qué hora se sube este video. Necesito que me le dé like a este video porque miren, este video de verdad que si usted me sigue en Instagram sabe todas las tragedias que me ha estado pasando. Me cortaron la luz porque por estar en las clases virtuales de Isaac se me olvidó ir a apagar la luz y me cortaron la luz. Ayer fui corriendo a apagarla para que me la conectaran de nuevo. Según yo, este video lo iba a subir ayer y ya no lo pude subir a ustedes. Pero aquí andamos. Miren, ahí ya estoy limpiando mi cuarto. La verdad que hoy que los niños tienen su cuarto, su espacio, mi cuarto pasa limpio, ustedes. Solo pues la cama es la que arreglo. Y el baño, porque ustedes saben que el baño es mi oficina. Entonces ahí estoy arreglando la cama. Esta vez no estuve lavando las cobijas porque están limpias. Hace poco la cambié. Lo que tengo pues es la ropa que usé el fin de semana. Y nada, limpiar un poquito porque obviamente siempre sale polvo. Y barrer. Así que siga viento. Ok, amigos, ahí estoy sacando un producto de Monat que me llegó. Que la verdad me tiene enamorada una mascarilla que pedí para el cabello. ¡Wow! Está súper, súper buenísima. Miren ese desastre que tengo en el baño. Pero es que el fin de semana, pues no hice nada. Miren esa planta, la amo. Ando en ese rollo de las plantas, ustedes, me encanta sembrar plantas y ahí estoy abriéndole hoyos con un cepillo para que se vaya el agua para adentro. Pero miren, me encanta mi planta. Miren la secadora y la plancha, no la enrollen el enchufle, no, ¿cómo se le dice? El cable, no lo enrolla alrededor, sino que hágalo así como lo hice yo porque por eso se arruinan cuando uno los enrolla alrededor de la plancha y así. Ahí estoy arreglando mis toallas íntimas y prendiendo esa vela para que huela rico. Y pues ahorita a ver cómo queda ese baño. Súper, súper limpio. Esa vela que está al lado del... De ahí, del... Yo soy mala a ustedes para narrar un video. Ay, no.
Lai, sí, ya los dormí. Ok, ahí estoy recogiendo la ropa, ustedes. Y la vela queda, lo que les quería decir es que no la voy a dejar mucho tiempo así. Ok, así quedó mi cocina, súper limpia. Y se acuerdan eso que había comprado en IKEA para poner los condimentos. Miren qué bonito. Y los dejo para que vean mi decoración. No fue la gran cosa, pero de verdad que hizo el cambio en mi cocina.
mi gente hermosa, de verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo, gracias por ver mis videos, de verdad, gracias, gracias por estar aquí, gracias por tenerme paciencia con los videos. Y pues esta fue la decoración que estuve haciendo, como les dije, no he comprado nada, fueron cosas que yo ya tenía. Así que espero este video les haya gustado. Recuerde dejar su manito arriba, suscribirse si no se ha suscrito, seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok como Jenny Claros con doble S. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Bye, cuídense, que tengan una bonita noche. Y no sé si vaya a subir videos en estos días, pero si no, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense y déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Y si quieren seguir viendo más, déjenme saber también ideas de videos que les gustaría que yo hiciera. Besos, bendiciones, cuídense, bye.